Voy a dar una explicación rápida sobre los tres software que hemos descargado hasta el momento y que ya los hemos instalado. Yo ya coloqué los accesos directos aquí en el escritorio para que sea fácil ubicar el software. Ya para no irme a mis programas, buscar la carpeta de Robwell Software, etcétera, etcétera, etcétera. No. Ya tenemos los accesos directos. ¿Por qué descargamos estos tres? Primero, el RC Logics Emulate. Este no siempre lo vamos a ocupar. Recuerden que estamos en un caso especial en el curso donde no necesariamente necesitas tener un PLC físico. En este caso y en este curso podemos trabajar la programación de PLCs ya de forma real, ya con un programa de un fabricante como lo, lo es Allen Bradley, sin necesidad de utilizar un PLC físico. Estamos en esa etapa, por lo tanto, tuvimos que descargar el RC Logix Emulate, el emulador, el que simule tener un PLC. Por lo tanto, ya en los siguientes cursos ya no vamos a tener esta opción o quizá ustedes si sí lo, lo obtendrían, pero lo ideal sería de que ustedes ya compren un PLC aunque sea usado, de esos muy económicos, pero que ya comiencen a utilizarlo para que no se acostumbren a usar el emulador. La idea es que con el emulador empiecen a familiarizarse con el software. Ya después ya no lo utilicen. Mejor cómprense un PLC real. Pueden comprarse un Micrologix, que están bastante económicos. O un CLC, ya, ya un PLC más grande. Eso es por parte del emulador. Ese nada más es opcional cuando no tenemos un PLC físico. De los otros dos software del RC Links Classic y del RC Logix Micro, ahí sí los vamos a ocupar siempre. ¿Cuándo vamos a ocupar el rs Links Classic? Que lo voy a abrir en estos momentos. Lo vamos a ocupar siempre que queramos conectarnos a través de una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Pues la interfaz es un cable. Es decir, si nosotros queremos conectarnos esta computadora que tengo yo en estos momentos. Con un PLC Micrologix, con un PLC CLC, con un PLC Compact Logics, con un Panel View, un 300, un 550, un 1000, uno que ya es Touch, etc. Siempre que queramos conectarnos a través de un cable, necesitamos configurar el sistema con el RC -Links. Recuerden que siempre vamos a entrar aquí en configurar drivers. Ahorita configuramos nosotros el emulador, porque nosotros no tenemos un PLC. Pero aquí donde dice los tipos de driver disponibles, vean cuántos tenemos. Tenemos el 1784U2DHP para DH más dispositivos. Esta es una interfaz que se utiliza mucho en los procesadores CLC. Tenemos dispositivos RS232DF1. Tenemos dispositivos Ethernet. Ethernet con IP Driver 1784PKT. Tenemos CLC500, por supuesto, el emulador. Tenemos dispositivos vía Links Gateway remoto. O sea, tenemos muchas opciones de poder enlazarnos. Para eso sirve el RC Links. Nada más va a servir para eso. Nosotros ya estamos configurando el emulador. Recuerden que siempre le vamos a dar configurar. Y le, damos, le vamos a dar cerrar. Ya cuando queremos ingresar a conectarnos con el dispositivo, en este caso el emulador, nos dice que no está conectado. Está la flecha en rojo. No está conectado. ¿Por qué? Porque el emulador no lo he corrido. Vamos a correr el emulador para que se quite ese error. Aquí está el emulador. Aparece esta advertencia. No pasa nada. Vamos a abrir. El ejemplo que teníamos, aquí está el drive control del PLC MicroLogix 1100. Aquí le vamos a dar un 1 para darle una posición. Le vamos a dar OK, ya se puso drive control. Ahora sí vámonos al RC Links. Otra vez nos vamos al emulador y vean, ya se quitó el error de comunicación. ¿Esto qué significa? Que ya estás comunicado entre tu PC, que se llama 00, y tú... Emulador, es decir, ahorita estás simulando que ya estás conectado con un PLC. Ahora sí, ya estamos conectados. Ahora necesito un software de programación. Ejecutar ya las instrucciones al PLC. Entonces ahí ya entra el RC Logics. Ustedes siempre que quieren abrir su RC Logics, es decir, el programa que ya va a ejecutar las instrucciones de programación, siempre necesitan primero configurar su RCLinks. Entonces ya voy a abrir el RCLogix, yo ya configuré, ya mi PC y mi PLC están configurados, ahorita estoy simulando con el emulador de que tengo un PLC, pero cuando lo haga físicamente, como lo vamos a hacer con el 1000 y el 1500, verán que ya... No voy a utilizar el emulador, ya voy a utilizar la interfaz. Para ya poner en línea el PLC, voy a ir a Coms System Coms y voy a ir al PLC que ya está seleccionado. Vean, aquí está mi computadora y el PLC que tengo ahorita en un emulador dice que es un 1100, selecciono el 01, yo habría colocado ese número, y le doy online. Vean, automáticamente ya entró. Está en remoto. Eso lo vamos a explicar después. Yo lo puedo dar en línea dándole run. ¿Estamos seguros que queremos hacer ese cambio en el procesador? Le decimos que sí. Y ya, listo. Ya estoy corriendo un programa en un PLC. Vean, aquí están las instrucciones. Por ejemplo, yo puedo forzar esta instrucción le doy clic derecho puedo dar un toggle bit y vean ya forcé esta entrada quito el toggle bit y ya lo desactivé y vamos a ir estudiando perfectamente todo lo que es el rc logics esto lo quiero ver ya haciendo un programa porque no se me hace adecuado explicarles por ejemplo la barra lateral y tiene estos datos y la barra de tareas y la barra de instrucciones. Y como que se me hace eso muy redundante, mejor vamos a verlo ya con un, con un ejemplo cuando estemos programando. Pero algo que sí vamos a hacer es cómo configurar estos, los estatus, los archivos, el IO de configuración, los canales. Por ejemplo, aquí están los ladders, aquí está el principal, aquí está el ladder 100, aquí tenemos varios ejemplos. Y vean, aquí tenemos todas las instrucciones. Todo esto ya es una programación que alguien ya hizo. Es un programa de ejemplo. Esto lo vamos a ver perfectamente en videos posteriores. Lo único que quiero explicar con este video cuál es el propósito de los tres programas que descargamos. El emulador, el RC Links y el RC Logics. El emulador es cuando no tenemos un PLC físico para todas esas personas que no pueden comprar uno. No se preocupen, pueden aprender programación de PLCs de forma real con un fabricante súper, súper importante como lo es la firma Allen Bradley y no hay ningún problema, pueden aprender. Después compren un PLC, aunque sea económico, pero por favor cómprenlo para que no se acostumbren a usar el emulador. Después de eso, ¿para qué es el RC Links? Es para configurar cualquier interfaz, es decir. Cómo voy a conectar la computadora con el PLC, un MicroLogix, un CLC, un CompactLogix o un PanelView, etcétera. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de un cable. Ese cable va a tener un protocolo de comunicación, un RC232, un Ethernet, una dirección IP, lo que ustedes quieran. ¿Cómo lo van a configurar? Ah, pues con su RC Links. Y ya por último, una vez que ya configuraron su RC Links ya pueden ustedes ingresar al programa. En este caso, tenemos el Logix Micro, que funciona para plataformas Micrologix. Por ejemplo, si tuviéramos el Logix 500, este nada más es Micro. Aquí, si tuviéramos el 500, nos funciona para toda la serie Micro y para toda la plataforma CLC. Esos son PLCs bastante, bastante completos. Este. Software, el RC Micro y el RC Logix 500 no sirve para las plataformas Control Logix. Ahí necesitamos el RC Logix 5000, ya no, no necesitamos el 500, sino el 5000. Y por ejemplo, para las pantallas, bueno, para las pantallas, por ejemplo, pantallas como la 550, necesitamos un software que ya no se llama RC Logix, porque estos son para PLCs. Esto se llama panel builder para las 550. Pero si son pantallas touch, pues ya necesitamos otro tipo de software como es el Factory Talk. Y como verán, esto se va a ir incrementando, incrementando, incrementando. Pero esto es un excelente comienzo para los que quieran introducirse en este fascinante mundo de la programación de PLCs. Entonces simplemente quería recapitular esa parte de los tres software que ya tenemos en nuestra computadora. Vamos a pasar a otras cosas aquí en el curso de programación de PLCs de la serie MicroLogix. Nos vemos en el siguiente video.